Bueno, bienvenidos a Santa Elena. Estamos en el corazón del Valle del Cauca y el día de hoy les tengo para la venta un lote de 1060 metros cuadrados y lo estamos dando por un valor de 180 millones. El lote que les tengo para la venta inicia desde esta columna que está en pura piedrita, bien bonita. Tenemos 23 de fondo, tenemos 23 de frente por un fondo de 57 y finalizando termina un poquitico irregular en 14. Pero ya vamos a entrar en detalle al lote. Primero quiero mostrarles las casafincas que tenemos en este hermoso lugar. Miren, estamos a tan solo 5 minuticos del parque principal y aquí a la vía principal que nos comunica hacia la vía El Paraíso estamos a tan solo 10 cuadras. Este viene siendo el ingreso hacia el lote, un callejón de 6 metros cuadrados que ya contamos con todos los servicios de energía, contamos con el servicio de acueducto. Aquí manejamos pozo séptico y otra cosa maravillosa que tiene este lote es que este lote tiene aljibe. Entonces, bueno, este viene siendo el ingreso a su lote, pero antes de eso quiero darles una muy buena idea que tuvo el dueño también. Ustedes ven que estas columnas que tenemos aquí dejaron como una planchita pequeñita como de unos 40 centímetros. La idea ahí cuál es, colocar unas veraneras. Ah, se nos cayó la bandera, vamos a levantarla. La idea es colocar unas materas redondas bien bonitas y colocar unas veraneras, o sea que ahí nos cabrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 veraneras bien bonitas de colores y esto va a quedar súper bonito. Usted va a ser la envidia de todos esos vecinos. Entonces ahorita sí, los invito a conocer este hermoso lote. Este vendría siendo el ingreso para los vehículos y tenemos otro ingreso acá. Hágale por acá, mi hermano. Tenemos otro ingreso por acá, peatonal. Entonces por acá tenemos otro ingreso, entonces para que lo tengas presente. Bueno, entonces, ¿veis? ¿Será que nos estará colgando la bandera hoy o qué? Se nos cayó, vamos a dejarla por aquí para ahorita hacer las tomas aéreas. Vamos a dejarla por acá, vamos a dejarla por aquí la bandera. Bueno, entonces ahorita si venga les muestro. Ya les muestro entonces en detalle este lote está una topografía totalmente planita. Ustedes pueden ver aquí totalmente planita y como les digo, el lote está totalmente encerrado, todo su perímetro, los 56 metros hasta allá están totalmente cerrados, lo separan pues de este del vecino este murito en totalmente en cemento con malla elabonada. En este lote de 1060 metros cuadrados, mi hermano, aquí te podemos construir y diseñar una casa bien bonita, así como la que tiene el vecino. Ahora las tomas aéreas se van a dar cuenta del lugar tan maravilloso que estamos y las casas tan hermosas que han hecho los vecinos. Y miren, en este lote usted, mi hermano, podría construir la casa en este sector de aquí. Podríamos dejar zona de parqueadero allá, aquí una zonita de barbecue y la parte de atrás podríamos adecuar la zona de los árboles frutales aprovechando de que tenemos aljibe. Entonces vamos a ver lo del aljibe. El aljibe lo tenemos en la parte de atrás del lote para utilizar toda la gravedad para mojar los árboles frutales. Entonces miren, vea, aquí ya está entubadito el agua, aquí está, uy, aquí el nivel freático es súper bajito. Miren, vea, voy a tirar una roquita, ustedes la pueden ver aquí y miren, aquí el nivel freático prácticamente está aproximadamente a unos 4 metros. Por recomendaciones, lo que haría yo sería pronto hacer adecuar aquí un murito bien bonito, hacerle una casita aquí bien elegante y colocarle candado por los niños, o de pronto si se tiene mascota, de pronto que no nos va a caer ahí. Entonces sí o sí, muy importante adecuar el aljibe. Y finalizando, nos vamos a encontrar un muro y fundido en puro concreto y pura piedrita. Vengan, irán, arrimen hasta acá y ya les muestro bien. Miren, pues vean, el muro que ustedes están viendo aquí atrás está fundido en puro concreto y esta columna la han decorado con pura piedrita. Esto nomás echarle la quita y queda súper bonito. Entonces, hola, mira, niño, ven, perrito, aquí el vecino. Ah, hola niño, ¿qué más? ¿Cómo vas?
El labrador bien hermoso. Miren, quiero darles bien la ubicación. Estamos ubicados, como les dije ahorita, aquí en Santa Elena del Cerrito Valle del Cauca. De aquí al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón estamos ubicados a tan solo 40 minutos. De aquí a Cali aproximadamente a una hora, y de aquí a Buga, al milagroso de Buga, estamos aproximadamente a unos 50 minutos. Entonces la ubicación de Santa Elena es muy privilegiada, y yo por eso les digo que Santa Elena es el corazón del Valle del Cauca, el sitio preferido ahora de los vallecaucanos por visitar, por toda su gastronomía, su gente. Esto es un lugar que hay mucho por qué hacer. Estando acá, mi hermano, usted puede alquilar una finca en el canal de mi hermano, que en el canal de YouTube de mi hermano Einstein Alquila y Enseña. Estando usted acá ya, mi hermano, nosotros te recomendamos y te damos la guía turística aquí del sector. Mire, aquí se puede ir a montar en parapente, puede ir a montar en cuatrimoto, puede hacer caminatas ecológicas, puede ir a hacer rappel o torrentismo. Muchas actividades que te van a, mejor dicho, te van a alegrar el día, mejor dicho, para que tú vengas y compartas con toda tu familia, tus amigos, y de pronto ustedes de esas personas que les gusta ir a jugar paintball también. No, vea, infinidad de cosas hay por hacer acá. Y si usted es de esas personas que de pronto le gusta salir más de la rutina y de pronto le gusta algo más alejado de la ciudad, también tenemos unos lugares cerca a la montaña que tienen unos miradores hacia todo el Valle del Cauca, que mejor dicho, ya te venden agua panelita, chocolate con queso. No, vea, solamente tiene que venir y conocer este hermoso lugar que está aquí en el Valle del Cauca. Recuerden que en este lote yo también les voy a regalar los primeros 5 árboles frutales, ya sea de limón, mandarina, aguacate, guanábana, todo lo que tú desees. Entonces recuerden que en este lote yo también les regalo los primeros 5 árboles frutales, ya sea de limón, mandarina, aguacate, guanábana, arasá. Ese jugo de arasá también es muy rico, sabe a puro yogur. A las personas de pronto que no lo han probado. Otra cosa muy importante, si usted de pronto tiene lotes, fincas bien bonitas y no has podido venderlas, escríbeme a los números que aparecen en la descripción de este video, que yo con el mayor de los gustos voy a cualquier parte de Colombia y te ayudo con el tema de la venta de tu propiedad. Bueno, ya estamos llegando al final de este video. Recuerden que este lote tiene una área de 1060 metros cuadrados. De frente tenemos 23, de fondo tenemos 57. Recuerden que un poquitico irregular, y terminamos en el fondo 14. Si usted de pronto nos quiere comprar este lote, recuerde, mi hermano, solamente es que me regale una llamadita o me escriba al WhatsApp. De una nos agendamos y yo te muestro todo lo que está disponible aquí en Santa Elena, todo lo bueno, bonito y barato, lo que nos gusta a todos los colombianos. Y con el mayor de los gustos, aquí con el grupo de trabajo que yo tengo, entonces nos agendamos. Y de pronto no puedo ser yo directamente con alguno de mis amigos, pero el hecho es que aquí lo atendemos, así sea tomarse un rico vino de uva aquí en Santa Elena, ahí en el parque. Venden también unas empanadas, no tiene que pagar parqueadero, usted le da la vuelta al parque, se arrima y de una ahí le pagan los choricitos, la papita. No, hay una gastronomía increíble que tienes que venir a disfrutarlo. Entonces, no siendo más, ahora sí te invito a que te suscribas a mi canal Colombiano Inmuebles, que Dios te colme de muchas y muchas bendiciones, y les mando un fuerte abrazo.